Gracias, muy buenas tardes, muy rico. Buenas tardes, estamos por aquí reunidos en esta tarde, ¿cómo se llamará una tarde de estas? Primaveral, otoñal, inviernal, inviernal, qué palabra tan bonita, para conversar sobre esto que, nos han, que hemos titulado Otro futuro es posible, una pregunta por el sentido de la vida. Y vamos a conversar con jóvenes, tan, un poco más jóvenes que yo, un poquitico más jóvenes que yo, y vamos a a indagar, a, a refrescarnos, a tener una conversación de parceros sobre la vida, sobre los sueños, sobre la, lo que significa vivir en estos tiempos, ser joven en estos tiempos y, y con esto, con estas palabras, con estos sonidos, invitarlos a ponerse en la piel de los, de los y las jóvenes y caminar con ellos hasta donde no sea posible para descubrir un mundo maravilloso que siempre nos provocan y es se estar encontrando. Entonces hoy estoy con un par de personas queridas, cierto, una más que otra, pero bueno, yo intento, yo intento, no voy a decir cuál, no, no voy a decir cuál es la más querida para no ponerlo en evidencia, pero, pero sí, estoy con Alejo y Aleja. Las dos se alejan lentamente. Eh, y Aleja, yo primero te voy a preguntar, ¿quién sos vos Aleja? ¿De qué te crees en esta vida? Eh, bueno, un saludo para todas las personas que están acá presentes. Eh, recopilo todo lo que dijiste, Gerard, con respecto a que es una tarde y uno ni siquiera sabe una tarde de qué. Creo que es una tarde de todo, un poquito. Y es lo que me gusta de estar acá, que es un poquito de cada uno de los que estamos acá para hacer posible ese encuentro eh, y asimismo creo que yo soy un poquito de todos esos aprendizajes que estoy dispuesta a recibir de los demás estoy dispuesta hoy acá a recibir de lo que ustedes me puedan entregar y creo que eso soy como eh, así lo que me ha enseñado caminar antes a caminar la vida a caminarla entonces es como eso la recopilación de todo lo que aprendo eh, durante el camino gracias Aleja y señor de aguas eh. Señor de aguas, usted quiere. Usted, ¿Usted por qué es tan picadito? ¿Usted qué le cree? ¿De quién es? No, no, eh, pues creo que también hay que creérsela ¿sí o no. Entonces, eh, mi nombre, mi nombre es Alejandro Cartagena de Aguas, Cartagena por eh, mi padre, de Cañas Gordas, de Aguas por mi madre, de allá de las aguas de, de Magdalena, por allá de Sucre, por allá de la costa, raíces costeñas también. Eh, soy paisa, pero también soy territorio, yo diría que principalmente eso es lo que soy, soy mi comuna, soy mi corregimiento, soy altavista, eh, soy esa herencia campesina, esa herencia ancestral, soy la juventud, así como Gerardo también es la juventud, ahorita estábamos hablando ahí y le decía, y le decía yo, Gerardo es que... Eh, Hoy están celebrando el, el día del de adulto mayor y cómo te vamos a. a aplaudan, aplaudan. A, a, y yo, yo decía, pues yo no te voy a, a, a felicitar, felicitar porque somos jóvenes, somos jóvenes, esa juventud y esa rebeldía ahí está en el corazón siempre, sin importar cuántas canas tengamos. Entonces, yo soy territorio, yo soy altavista, yo soy la tierra, yo soy naturaleza, eh, eso es un poco de lo que es Alejandro Cartagena de Aguas, Altavista. Gracias. Bueno, hombre, como están hablando de poquito estos muchachos. <laughs> eh, Oíste, yo le, siempre he pensado que ustedes tienen un sello, ustedes son jóvenes absolutamente distintos y para bien absolutamente diferentes. Y eso siempre me ha encantado de los y las jóvenes de hoy, que es imposible uniformarlo. Es pues imposible unificarlos. Cada uno vive la vida como cree que tiene que vivirla y la sueña como la cree que la tiene que soñar. Y difícilmente se deja imponer condiciones por parte de, de los adultos, ¿cierto? Y tienen una característica en común ellos, ellos y, que es la rebeldía. Los caminantes dicen que la, la rebeldía se les infiltró en el corazón. A vos, ¿cómo se te infiltró, Aleja? Yo creo que esa rebeldía se infiltra en el corazón y aunque la rebeldía es una palabra, uno la escucha y es aparentemente muy fuerte, creo que no hay mayor rebeldía que el amor. Y el amor sí se entiende como una palabra, eh, aunque sea fuerte, también como muy apacible. Entonces hay que entender esa, esa rebeldía no solamente como desde la revolución y desde eh, el posicionarse, sino también el de escuchar al otro y a medida en que vamos... Em, transitando esta vida, em, como aceptar que, así como en esta tarde, hay muchas cosas que nos acompañan en este encuentro. Asimismo, la ciudad y las comunas y todo lo que nos rodea eh, tiene mucho para nosotros. Entonces, yo creo que es una rebeldía que, más allá de ir a imponerle algo a alguien, es aceptar que el otro también nos puede ofrecer otras cosas y aceptar con amor, escuchar con amor y recibirlo. Y usted don Don Aguas. Bueno, yo creo que, bueno, eh, como el cuándo, no, no quiero decir, o oh, bueno, quiero poner como un ejemplo también aquí, eh, porque me lleva a pensar en, en como cuando nace. Y creo que es allá eh, cuando empiezo a estudiar eh, en el bachillerato, sexto. Eh, Vengo de una vereda donde no hay bachillerato, entonces nos obligan a salir de la vereda. Digo nos obligan o digamos es porque no hay un colegio que siga el bachillerato. Entonces eh, me veo obligado a tocar la ciudad. Yo tan amante de la naturaleza, eh, toda mi infancia rural, llegar a la ciudad, encontrarme con todo ese, llamémoslo para mí caos, el ruido, el cemento. Entonces... Ahí yendo a estudiar eh, sexto, como que empiezo a cuestionarme un poco de cosas, de por qué tengo que salir de mi territorio siendo rural. Y empieza esa rebeldía, esa rebeldía con, 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 eh, con amor, porque en realidad ha sido con amor, eh, conecto mucho con lo que dice Aleja, de que la rebeldía es una palabra ahí que mucha gente la ve brusca, pero también que la rebeldía también tiene amor igual que la revolución y los cambios, entonces ahí nace como esa, esa rebeldía, el que tenga que ir a, a un colegio, que tenga que salir de mi vereda, el que me tengan que dar, que yo estaba ganando español porque era muy bueno en las letras y escribiendo y, te, y tuviera que perder español porque no estaba de acuerdo con que el profesor me diera inglés, porque me como dicen algunos, este se le paraba en la raya al profe y le decía, profe, porque inglés, si somos latinos y vivimos en Colombia, ¿por qué no una lengua? ¿por qué no algo de lo que se está perdiendo día a día? ¿por qué no nuestra es esencia? Entonces, desde ahí como que empieza esa, esa rebeldía, pero con sentido, esa rebeldía con, con argumentos. Y no era decirle, profe, no no quiero inglés porque, porque sí, sino con esas justificaciones. Entonces ahí nace, como que empieza a nacer esa, esa rebeldía bonita. Eh, creo que, pues... Eh, esa, esa rebeldía nace también en cuanto al entorno y, a, y, a, y al país en que nos encontramos, ¿cierto? Al, al irnos eh, quitando la venda, vemos otras cosas también que, que, que nos... Quitarnos las vendas con rebeldía también nos lleva a ver otras cosas y de eso también se justifica más la rebeldía, ver las situaciones del país, ver todo lo que pasa desde incluso la vereda, no solo la vereda, sino incluso desde la casa, desde el cómo hablamos. Entonces desde ahí nace la rebeldía y quiero agradecerle a Janet de Aguas que creo que ha sido la, la que me ha inspirado a que seas diferente y a que esa rebeldía siga porque creo que la rebeldía es ser nosotros, es rebelarnos y no encasillarnos. Entonces gracias a mi madre. A mi madre que por ahí están las cámaras. La cámara, ah, mucho gusto, doña a Janet. Las madres. Que la, la madre siempre está escuchando ahí también, estamos rodeados de ella, entonces también Doña, agradezco a ella. Doña Yane, casi no lo termino de criar bien, usted iba, iba muy mal en esa tarea. Eh, oye, ahora le voy a proponer un pequeño ejercicio, a ver si son capaces. Cierren los ojos los dos, los dos y cualquier persona que lo quiera cerrar. Y quiero que en este momento retrotraigan al niño y a la niña que fueron en la vida. Y quiero que con tres palabras, cuatro palabras, cinco palabras, nos digan qué quería que fueran la vida, ustedes en la vida, cuando eran niños. Piénsenlo, advívanlo, consiéntanlo, y ya, díganos. ¿Se quedaron dormidos? No? <laughs> es que creo que es, es difícil. O oh, bueno, la pregunta es. Cuando niños, qué queríamos ser. No cuando, cuando. ¿Qué que, no, no que quería hacer? Era cómo quería que fuera la vida. Cómo quería que fuera. Bien. Entonces empecemos por Aleja. <laughs> bueno, yo también la había entendido así como ah, como el que yo quería ser. Ah, no. no pues bueno, pues antes de eso, <laughs> antes de eso se me vinieron como muchas imágenes a la cabeza porque. Eh, Quería hacer muchas cosas y no me definía, incluso en el actual, actual vivir digo como, es que quiero hacer muchas cosas, entonces yo creo que la palabra sería diversidad. Y ya uniéndolo a cómo quiero que sea la vida, yo creo que es eso, yo quiero que la vida sea diversa y que si tomo una decisión y en algún momento el corazón, el amor me impulsa a hacer otra cosa, que también lo pueda hacer sin necesidad de abandonar la otra. Entonces creo que, que aceptar esa diversidad. Eh, bueno, eh, pues yo creería. Te cogí, te cogí. No estaba aquí pensando, entonces eh, siempre he pensado o, o siempre me he proyectado mucho en, 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 en aprovechar el tiempo y siempre en crear, cierto. Todo el tiempo eh, creo que al estar aquí eh, presentes eh, ya estamos creando, cierto. Entonces yo también siempre he estado o viendo como llamémosle ese futuro o ese día de, de mañana eh, en seguir creando. Me gusta ser creativo, me gusta crear. Entonces, no me, la verdad, pues uno como cuando niño sí se imaginaba como Uy, yo quiero ser, quiero esta profesión, cierto. Pero ya luego como en el caminar de la vida, como que también vamos, vamos viendo otros caminos, otros pasos, y, y pues la verdad, no, no, lo, no lo defino como en, en, en una labor, sino más bien en crear y en, en seguir dando, en seguir eh, seguir con esta esencia, con lo, con lo, con lo ancestral, con, con lo natural. Creo que desde ahí eh, eso como que ha sido, el, el, digamos, el gran sueño ahí es no parar de crear, seguir creando. Qué bonito. Eh... Los dos tienen posturas muy distintas con respecto a, al futuro. Cuando se habla de la academia, ¿cierto? Aleja cree mucho en, en su proceso formativo a través de la escuela, de la universidad. Alejo tiene un mundo que lo hace a partir de su proceso, el mismo de formación. ¿Qué piensa el uno del otro, ¿cierto? que de lo, Del camino que tiene. ¿Vos qué pensás del camino que tiene Aleja? ¿Y Aleja qué piensa del camino que tiene Alejo? Alejo. Bueno, eh, pues eh, no, no nos conocemos mucho, ¿cierto? Pero lo que no, también no, sé, no, no, <laughs> también lo que sea, pues lo que percibimos y también de lo que hablas, eh, yo creería que es. Eh, lo voy a decir así, pues como con estas palabras que dijiste, universidad y calle, ¿cierto? Entonces, creo que las dos eh, requieren de, de, de cada una, ¿cierto? Como que la universidad también necesita un poco de la calle y la calle también necesita un poco de la universidad porque, de, pues desde mi concepto no creería que, que sirve mucho el, el, el diploma o el cartón si no sabes interactuar. O sea, lo que hoy es que si... Si estudias para ser, es un ejemplo, si estudias para ser un gran artista y te aprendes todas las técnicas, de nada vale que, que no seas persona. Entonces, como que a eso es, 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 a, es a lo que voy, o sea, eh, es bueno estudiar. Es bueno y, y es necesario, obviamente, educarnos y leer Uy, y aprender. Pero sí, eso no me has dicho antes. Y no estoy diciendo que no, que porque no estudien. Aquí con fama, ¿sí? Que no estudien, sino que también hay formas de aprender, ¿cierto? Hay formas de. No, no necesariamente tiene que ser la primaria, el bachillerato, la técnica, la universidad. No estoy desmeritando porque, obviamente. Eh, por ejemplo, me, me, me encanta mucho el audiovisual y nada mejor que poder estudiarlo, que saber las técnicas, saber cómo hacerlo, pero también desde, quiero llevarlo como para allá para cerrar este punto, es de que, bueno, hay técnicas poniéndolo en este caso de lo audiovisual, pero podemos también ya teniendo el conocimiento romperlas. Entonces para eso primero hay que hay que saber para para romper esas reglas. Y eh, a lo que hoy es que la tierra también da conocimientos, también hay otras formas de estudiar. Tengo parceros y parceras que eh, fue quien el padre o la madre, quien estuvo en su proceso de formación, quien le enseñó a leer, quien le enseñó, incluso no solamente desde las letras y los números, sino también desde la danza y la pintura y el arte, y que hoy son mejores personas para mí, de muchas personas que han estudiado, porque me han acuesta, aprendido eso, eso principal de, de, de ser persona. Bueno. Aleja, esquítese. <laughs> Yo creo que más que el camino, eh, es disponerse a esos procesos. Yo creo que no sirve de nada tener toda la diversidad de la calle y toda la, todo el universo, porque pues eso es la universidad, si uno no está dispuesto y no tiene pasión por lo que le están ofreciendo. Y yo creo que resumiendo, acá estoy aprendiendo de voz y aprendo diario cuando hablo con Gerard, entonces creo que es eh, más la disposición para enfrentar cada uno de esos procesos, sea en la calle, sea en la universidad, sea donde sea, es que uno en realidad quiera aprender. Muy bien. Eh, el, otro, el otro tema que yo sé que a los dos los conmueve mucho es el país en el que vivimos y la manera como, como se maneja este país. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su papel en, en la construcción de ese país, de ese país del futuro, de ese país que tienen ahora y en el que ustedes quieren seguir aportando? Eh, yo creería el papel. Es, es bien, in, bien importante, es, es bien teso, eh, porque, bueno, eh, no, no hablemos de ningún partido, sí o no, de ningún partido político ni ni nadie en específico, pero sí. <laughs> pero sí es, es, es bien teso, eh, porque para nadie es un secreto que en. En las comunas hay violencia, en las comunas hay hambre, hay comunas en Medellín que no tienen agua cuando somos tan ricos en, en, en fuentes hídricas, ¿cierto? Hay lugares donde, eh, de comunas de Medellín, no me lo estoy inventando, en la 13 con un proceso que tengo de parceros que se llama Biocomunidad, eh, vamos todos los domingos a llevarles cine a los niños. Entonces eh, son cosas que uno dice, parce, ellos esperan incluso cada pesca que, que llegue cada domingo para poder ir a ver, ir a, a, a disfrutar, incluso muchos ir a, a, a comer, a llenarse, porque también eh, eh, son situaciones. Entonces yo creo que el papel que juega... Eh, el que juega y que escribe, el, el, el joven en Colombia, es, es, es bien difícil, es de bastante resistencia, porque solo voy a poner un ejemplo: yo soy del corregimiento de Altavista y, por, por bueno, un corregimiento que de los abuelos, ¿cierto? Se, se conserva mucho el, el pensamiento del abuelo y la abuela. Entonces, esteso ser joven en Altavista, y no solo en Altavista, sino en Colombia, esteso ser joven eh, y más ser joven rapero, es difícil. Eh, a veces cargar con esas miradas, cargar con, con que te llamen gamín, que, que esos expansores, y ser, y que ser ese serlo. pelo largo y ser también, sí, porque también somos callejeros y digamos que muchos llaman gamines a los que viven en la calle y nosotros tenemos casa en el barrio, pero mantenemos en las calles, ¿cierto? Caminándolo y viviéndolo. Entonces, sí, no está mal también que que... que, que que usen ese término, porque también es como vivimos el término. A mí, a, hay personas en mi vereda que se ofenden si les llaman campesinos. Para mí no. Para mí es todo un orgullo que me llamen campesino o que me llamen huertero o que, que me llamen huele naranja, como dice la gente de la ciudad que está alrededor de mi vereda, ¿cierto? Entonces... Eh, eso es uno de los papeles también. No quiero desviarme ahí porque es una pregunta que un, un me poquito, lleva también, sí, a, a alargarme un poquito. Ya. Entonces, eh, tenemos que seguir generando identidad y eso es lo que desde mis procesos en la Casa Cultural La Guayabala en la Casa Museo Manzanillo en el grupo de Hip Hop que hago parte que se llama Área 70 y creo que desde persona también, desde como persona estoy siempre generando identidad para que no se pierda, para que no se pierda esas raíces campesinas para que no olvidemos el sembrar, no olvidemos los animales, no le enseñemos a los niños que eh, la leche viene de la bolsa y del supermercado sino que hay que mostrar ese, ese, ese lo que hay detrás cierto entonces creería que lo principalmente eh, el papel que que debemos jugar es generar identidad pero también a través de esa identidad que estamos generando también generar eh, respeto a los niños eh, respeto a, a, al anciano, el cómo nos estamos tratando, el cómo estamos hablando, son cosas muy sencillas, pero creo que desde ahí debemos también, o el joven también juega el papel de, de, de ir, digamos, también eh, enseñando, pero no también enseñando, sino también aprendiendo, ¿cierto? De que es una lucha constante desde el cómo nos levantamos, desde el desde que nos levantamos hasta incluso cuando estamos durmiendo estamos ahí generando cambios también en las personas y, y creo que es, 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 es bien teso, no sé, no me, no me voy a expandir mucho, voy a dar como unos otros ticsitos ahí, pero… Eh, Aparte... Ah, ahorita por para decir... Eso lo cortan a uno, corte. Lo corte. Siguiente. <laughs> entonces, igual a la hora que nombran también la censura, eh, como jóvenes, es, es eso también, que se vive la censura. Muchas veces eh, se vive también la represión por parte de la fuerza pública. Eh, eh, es difícil porque también lo que nombraba ahorita, entonces ser joven también con todos nuestros sueños y todo lo que queremos lograr, también nos vemos como un poco limitados eh, por, por falta de oportunidades, por el gobierno, por la fuerza pública, por la comunidad, incluso muchas veces por la familia, ¿cierto? Porque hay familias, eh, en la mía no, pero hay familias eh, donde no te han dejado ser, ¿cierto? Donde no dejan ser, donde eh, usted se puso esa areta, ya usted se deja abrir lo que sea, ¿cierto? Entonces, porque así lo dicen los padres o las abuelas, entonces a, a, a eso es lo que voy, de que el joven, eh, es difícil ser joven con, con tantos pensamientos y tantas cosas. Pero creo que eso también es, un, es un, una energía y como que ese es, es la patadita y para que, bueno, siga, siga. Porque, o al menos yo lo he hecho, ¿cierto? Y eso le agradezco mucho a la vida, de que me ha enseñado a, 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 ser, a ser yo sin importar lo que las personas digan. Y, y para muchos eh, dicen, bueno, no estudia, pero mira también todo lo que hemos logrado a través de, de, de lo que somos siendo jóvenes y resistiendo que es bien difícil aquí. Gracias Alejo. Desquites y Aleja. Eh, bueno, yo creo que recurro mucho a la respuesta de Alejo. Estoy como muy eh, de acuerdo con esa idea. Creo que más que aprender, también tenemos que desaprender. Creo que tenemos todo un ideal y todo y referentes a los que nos podemos eh, acoplar y replicar y creo que tenemos esa, ese ejemplo de que probablemente podríamos eh, repetir historias de nuestros adultos y eso es lo que yo creo que está en nuestras manos el hecho de poder cambiar la historia y así como decía Alejo enseñarle a los niños tenemos un poder inmenso que es el de comunicarnos el de poner en palabras esas cosas que queremos cambiar y creo que a partir de la educación es que se puede lograr, y no la educación como ahorita la conversación que teníamos con Gerard sobre si en la calle o en la universidad, sino la educación que uno da en el día a día. Y sí, que esa educación debe estar muy transversalizada por lo que nosotros eh, aprendamos de nuestros adultos y tramitemos. Bueno, eh, tenemos, acaba de ingresar nuestro nuevo invitado, Jeremy que lo estábamos esperando, aquí el público estaba pendiente de tu ingreso, todo el mundo, dije, ¿a qué hora llegaba Jeremy? Ya está Jeremy con nosotros. Eh, Jeremy, estamos hablando, pero estábamos, la primera pregunta que le hicimos, que, que creo que es muy bacano que nos la contesté vos aquí, es, ¿vos quién sos? ¿Vos qué? porque qué sos tan picadito? No sé, porque, pues, ¿de qué te crees en la vida? No, pues Jeremy Des es una persona, digamos, que trata de, de manejar los tiempos y trata un poco de entender la sociedad desde sus propias experiencias y las de sus personas eh, cercanas. Digamos que Jeremy Des es una persona que trata día a día de esforzarse para mejorar y para hacer aquello que le enorgullecería ver en un futuro, o sea, de no quedarse nunca con él. Es que yo no, no me gustaba eso de mí cuando era joven, o no me gustaba, sino simplemente asimilarlo y e ir aprendiendo de todo sobre, sobre el proceso paso a paso. Jeremy, vos sos rebeldólogo, te, te titulamos en, el, en la invitación, sos rebeldólogo. Eso vi. Sí, eh, y, y te gusta mucho la política, porque qué porque hace un joven metido en este mundo de la rebeldía y la política. Yo pienso que es que los jóvenes tenemos que interesarnos por eso porque al fin y al cabo eh, digamos lo que es la sociedad o el país en este caso está quedando en manos de nosotros, entonces digamos si los jóvenes no nos empezamos a empoderar y a meter en en el área de la política no vamos a poder hacer los cambios que tal vez queramos hacer entonces desde ese punto es por eso que me gusta tanto la política y al mismo tiempo la rebeldía, digamos que la rebeldía no está mal siempre y cuando se haga con inteligencia o al menos eso pienso yo. ¿Y qué es hacer rebeldía con inteligencia, Jeremy? Hacer rebeldía con inteligencia es saber desde qué punto puedes cambiar el sistema estando dentro del sistema, porque fuera del sistema usualmente no nos prestan Dale. atención. Entonces, digamos que en ese sentido toca jugar como un poco al doble. Toca toca estar en el sistema y ver cómo te metes al sistema para desde ahí mismo mirar cómo lo puedes cambiar. Porque si nos quedamos siempre des mirando desde afuera, nunca vamos a entender. Es como cuando una persona juega ajedrez y otra persona puede estar viéndolo. Usualmente la persona que ve la partida de ajedrez siempre trata o ve mejores jugadas que, los que, que las dos personas que están jugando, ya que ellos tienen un área más amplia de lo que está sucediendo. Muy bien, bueno, ya te hicimos la bienvenida. Hasta luego, Jeremy. Muchas gracias. <laughs> Chao. No, participar. <laughs> no eh, les iba a hacer una, una pregunta que que creo que Aleja, para Aleja es muy cómoda, pero para ustedes dos no sé, no sé qué tanto. Aleja, que es ser mujer en estos tiempos, y ustedes dos, que es ser hombre en estos tiempos, ¿Qué tanto piensan ustedes, reflexionan sobre su masculinidad. Comience Aleja para que ellos piensen. Bueno, yo creo que eh, también como acompañándoles un poquito en la respuesta. Tanto ser mujer como ser hombre es un constructo social y lo que debemos interiorizar es que más allá de eso eh, hay un montón de cualidades y un montón de cosas que se nos han enseñado que nosotros debemos elegir que aprender. Incluso las mismas feminidades o masculinidades nos han enseñado que hacen parte estricta de eh, mujeres o, u hombres y tenemos también ese poder de decir, eh, yo nazco así, yo me siento de esta forma de esta manera y llego a ser esta persona. Y yo creo que para mí ser mujer en este momento es poder sentirme libre, eh, poder sentirme libre de también desaprender lo que me han enseñado que es ser mujer. Entonces creo que eh, no me limito como a definirlo de alguna manera, sino que estoy dispuesta a cambiar todo lo que se me ha enseñado o más bien se me ha impuesto que debe ser una mujer y hacer lo que en realidad a mí me haga eh, como palpitar, que me haga sentir que estoy siendo lo que en realidad quiero. Muy bien, gracias Aleja. Don, don de Aguas. Bueno, eh, sí, yo creo que es, es eh, bueno, ahí estoy pensando un poco de cosas, no sé cómo, qué digo, cierto. Eh, voy a hablarlo, quizás mucho de, también de lo, de lo que nos han enseñado, cierto. Y, y no quiere decir que eso sea yo, pero eh, digamos que la sociedad también eh, ha mostrado o ha querido siempre mostrar eso de, de que entonces el hombre es fuerte, ¿cierto? No estoy diciendo que la mujer no, porque estaba aclarando al principio eso, ¿cierto? Entonces eh, lo estoy diciendo como, como veo la, como la sociedad, ¿cierto? Ve, digamos, el hombre o, 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 o digamos como el, 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 el modelo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces que lo ven también como el fuerte, que lo ven como ahí, como el que camella, que lo ven como el que como el que hace las labores fuertes, y a esto voy, es porque también, digamos, dentro de, de, de mi pensamiento como hombre hay mucho pensamiento de mujer y de madre y de naturaleza, ¿cierto? Voy a esto es porque eh, pensarme eso de cómo estoy como hombre, no lo puedo pensar, eh, o cómo me, me veo, o la sociedad cómo ve al hombre, no lo, no lo veo yo desligado de solo el hombre, sino de la mujer, incluso de que eh, la mujer también tiene, o también no, la mujer tiene ese gran poder, ¿cierto? De, de, de llevar también más organizado, digamos, eh, el, el mundo, de equilibrarlo también. Y viéndome como hombre, o digamos, eh, hablando un poco del hombre que soy, también eh, llevaba esto como al principio de lo que nos han enseñado, es porque muchas veces... Eh, me niego a muchas de las cosas que, que nos ha enseñado la sociedad como hombres, ¿cierto? Entonces también me veo como un hombre sensible, un hombre que también siente por otras personas, que también eh, si desea llorar lo hace, no para que los vean, sino porque eh, no, es un, soy un hombre también de que no se niega a esos es ¿cierto? A, a esas cosas por lo que nos han enseñado, a eso iba como principalmente un... un un hombre sembrador, un hombre que, que, que lucha, que quiere también eh, juntarse, sembrar, eh, estar con su comunidad. Creo que soy alguien que piensa mucho eh, y que eso es bueno y, y malo también a la vez en, en, en los otros, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo, como hombre, estoy pensándome en, en, en la comunidad, en el parche y que eso está bien, pero que a veces también está un poco mal porque, como que nos vamos olvidando de nosotros y también como que la había llevado a que como hombre eh, vayamos un poco más despacio cierto entonces eh, no sé si quizás me fui mucho ahí pero es lo que veo también porque para mí sí es bien difícil uno hablarse eh, o, o definirse cierto o, o ponerse en esos ojos de, 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 de cómo soy o cómo ven al hombre pero yo hablo más de, de seres cierto y de personas y de y, y, de, y de vidas entonces yo también puedo ser mujer, yo también puedo ser hombre. Eh, y a eso es a lo que voy, a que hay, eh, hablando digamos de este mundo más allá de, de esa energía de que sea mujer o hombre, hay labores para humanos, ¿cierto? Hay labores para humanos. Eh, y no quiero especificar más como en esas labores, pero podemos hacer todo, podemos hacer todo. Eh, no voy a alardear de eso, pero digamos que también los hombres podemos cambiar pañales y también me ha tocado. Entonces, eh, es, 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 es una labor difícil, pero que todos debemos también aprender y desaprender, como dice Aleja, que también me llevo como muy grabado esa palabra de que hay que desaprender, ¿cierto? Hay que desaprender todo el tiempo y volver a construirnos ahí. Don Jeremy. Bueno, no, pues yo creo que mis compañeros lo han explicado muy bien, pero también hay que entender, digamos, un punto y es ser hombre o ser mujer desde el punto de quién o qué. Digamos que yo pienso que también todo depende mucho de, del carácter de la persona, de, de cómo te quieras concentrar vos. O sea, en si vos querés ser el hombre que la sociedad te dicta que tenés que ser o si vos querés ser el hombre que vos querás ser o la mujer que vos querás ser, porque digamos, si hablamos de, de que ser un hombre, según lo que dice la sociedad, pues empecemos porque los hombres no lloran. El hombre tiene que hacer los trabajos fuertes de la casa. El hombre es el que tiene que cuidar a la mujer independientemente de cualquier circunstancia. Y si hablamos del, del mismo ámbito, pero en el caso de la mujer, la mujer es la que se tiene que quedar en la casa organizando. La mujer es la que digamos tiene que cuidar al niño. Entonces depende de qué tanto quieras tú incluir a la sociedad en lo que vos pensés. Si ya nos vamos por el hecho de qué que es ser hombre, por ejemplo, para mí, ser hombre es estar dispuesto, digamos, a, a arturas o a torcer en algunas circunstancias y entender que no siempre se tiene la razón. Ser hombre también es asimilar que, que hay momentos en los que uno tiene que ser una persona frágil porque si no todo lo que uno se empieza a tragar lo empieza a comer por dentro. Para mí ser hombre es, digamos, en la sociedad actual... Es, es ser como Barbie, lo que usted quiera hacer, pues usted puede ser tranquilamente un, un hombre que, que le guste estar digamos en la casa organizarla, que le gusten digamos las, las novelas románticas o usted puede ser el hombre súper rudo pues que solo ve series de acción y, y quería ser militar cuando era pequeño, es independiente digamos en esta sociedad hoy en día tenemos que entender que no es no es lo que los demás esperen de uno, sino lo que uno espere de uno mismo para mí eso es ser hombre. Gracias, don Jeremy. Gerard, y para vos, ¿qué es ser hombre? No, yo soy el pre entrevistador. Pero yo como quiero haré. saber. Sí, a mí no. También queremos saber, ¿no? Sí, cierto que responda. Como no sale por la tangente. No, no, vamos, todo tranquilo no. ahí. No, a mí, yo mi lugar está muy claro aquí. Quiere llamar a representantes de. Bueno, Obama, es ahorita que hablamos. Que... <laughs> ahorita ver, me tira, No, para mí es es construir un corazón de hombre, cierto. Creo que para este ha sido un proceso fuerte en mi vida de, de ser una, voy a decir una palabra que no de decir uno de los medios, pero de ser una gonorrea, pues de ser una gonorrea como hombre, a intentar hacer una deconstrucción de uno y de pensar en un ser que, sobre todo, sea humano, sea compasivo, no sea violento, eh, respete los derechos de los otros, de las otras, entienda que una lucha, si la lucha de las mujeres. Es la lucha de la construcción de una mejor sociedad. ¿sí? Que, que si el pacifismo es una idea que es libertaria en el sentido de que después de haber padecido todos los fenómenos de la violencia, desde las microviolencias hasta las grandes violencias, tenemos que desterrarlas de la sociedad. Y en eso el corazón de hombre tiene que jugar un papel fundamental. He dicho. Eh, Hey, Todos notaron que independientemente de la edad y de se considere hombre o mujer, todo el mundo se asusta cuando alguien dice: Ahorita hablamos. No se no fue sino que ella dijera: Ahorita hablamos. Y ah, era el mismo no, mejor hablar de no, una vez. Miren, es que yo pienso esto. Qué grabado. <laughs> bueno, siguiente pregunta. Eh, yo les iba a preguntar un poquito por el quehacer hacer. Yo sé que hace muchísimas cosas, pero Aleja les trajo un regalo. De lo que hace Gaminiantes, porque qué no hablas un poquito de Gaminiantes y a quién le vas a dar los obsequios que trajiste? Eh, bueno, yo hago parte de Gaminiantes. Gaminiantes somos un grupo eh, de jóvenes que nos dedicamos a conocer y a recorrer la ciudad. Eh, en un inicio nos conocimos en otro colectivo y ahí conocimos a Gerard. Y Gerard nos enseñó toda la belleza que hay en esta ciudad. Entonces, con él comenzamos a caminar, a no solamente caminar por dar los pasos, sino también por habitar la ciudad, por comprender sus, sus historias, por también escuchar a las personas y nosotros que tenemos la manera de contarlas, también llevarlas a otros puntos de la ciudad. Entonces, entre ese caminar y ese quehacer del día a día, quisimos tejer y tejer lazos, tejer historias. Y en, una, en uno de esos encuentros decidimos tejer ojos de Dios, ojos de Dios como símbolos de, de que éramos manos jóvenes tejiendo las historias que nos contaban las almas jóvenes de los barrios. Las almas jóvenes entiéndanse como esas juventudes que son eternas, esas juventudes que son como las de Gerard, que no eh, se van de, de ese luchar y de esa resistencia que eso es lo que nos enseñan y eso es lo que nosotros aprendemos entonces recopilamos todas esas historias las seguimos en ojos de dios y acá los tengo pues me gustaría darles uno a cada uno eh, espérate yo a, a las personas asistentes no dime a las personas asistentes no le va a dar. sí <laughs> a ver mira ah no a Andrea no no Andrea vale. ya tiene Andrea no vale eh, así como usted usted hace algo útil en la vida usted cómo se expresa a través del arte don, don Aguas quería también para que los que no están aquí o bueno lo, los que no lo van a abrir vieran también aquí eh, el ojo, ojo de Dios verdad el, el mandala que creo que también le han llamado no soy mal eh, tiene que ver. <laughs> bueno, el ojo de Dios. Yo, yo qué hago, yo qué hago. ¿Cuál es la pregunta, Gerard? No, okay. ¿Cuál es tu, tu manera de expresarte? Ay. Tu, tu, tu belleza interior, artísticamente, ¿cómo lo haces? Bueno, eh, yo creería también que, que, conectándolo un poquito ahorita con el crear, Crear también, eh, lo conectaría también como eh, no solo de lo del artista, ¿cierto? Sino también de, del sembrador, del jardinero, de, de la persona que soy como, como cultivador o como persona que trabaja el campo. Eh, mi padre es jardinero, entonces por ende, como que también ese amor a la naturaleza y, y creería que me voy un poquito. Cierto, me voy un poquito ahí, como porque te tengo un poco de ideas. <laughs> canta, pero entonces. Está canta mejor cantar. <laughs> entonces, eh, en una de todas esas labores, eh, también sí, como lo decís, también le dedico eh, parte de mi tiempo a la música. Eh, y, y creo que ella nos ha dado, o creo que el compartir tanto también con la música nos ha dado demasiado conocimiento, demasiada identidad. Entonces, yo creo que como artistas podemos aportar cosas bonitas y, y, y me gustaría compartir también con ustedes eh, aquí a capela un poquito de lo que hace área 70 eh, área 70 como les había comentado anteriormente en esta conversación es un grupo de hip hop de la comuna 70 del corregimiento altavista eh, entonces quiero compartirles un poquito aquí algo así a capela de las letras de las letras que dice eh, yo creería que sentado está bien, no sé si ahí pronto rompamos con un poco el esquema de las cámaras, pero no, está bien romperlo, vamos a pararnos. Entonces, eh, quiero compartirles algo que dice. De la tierra nacimos, en la tierra crecimos. Del corregimiento baja el campesino. De cada calle, de la vereda, del camino la trocha. Vengo de la maleza. Vengo de Santa Elena, San Cristóbal y Palmitas. De San Antonio y Prado. Vengo de alta vista. Herencia ancestral tiene mi comunidad. Somos quienes conservan la pureza de esta tierra. Somos la lucha joven, corregimental. Somos aquella agua que baja de la montaña. Somos la juventud. Somos la realidad, somos la gente obrera que hace este pueblo avanzar Soy el que quiere estudiar, pero le toca trabajar Soy el que madruga, el que se la rebusca Cruzo mi hogar de arriba abajo y conversando aprendo De cómo aquí estamos viviendo, me siento más tranquilo Donde hay naturaleza, la ciudad agitada, mi mente un poco estresa Yo soy rural, ey, en lo urbano Yo soy rural, ey, en lo urbano y somos altavisa Tierra de pujanza, como una setenta. Esta es nuestra casa, alegría viva. Sueño de colores, libre sus cometas. Suenan sus tambores. Este es mi barrio, donde la paso a diario. Árboles a mis lados, montes y pantanos de alta Es lo que estoy hablando, re, al Corregimiento. Te lo estoy presentando. Fincas y campesinos, un lugar bonito. Se lucha día a día para estar más unidos. Cuatro microcuencas en mi corregimiento. Todas muy hermosas, su gente y su contexto. San José del Manzanillo, produciendo las naranjas. La gente que se levanta va a luchar cada mañana. Alta Vista central. Y su eco parque, tanta naturaleza. Por todas partes, aguas frías y el morro corazón. Toda mi gente con mucho sabor, alta vista. Su gente tan bonita, nuevo amanecer también nos identifica y dice: Somos alta vista, hey tierra de pujanza como una setenta. Esta es nuestra casa, alegría viva. Sueños de colores, libres sus cometas, suenan sus tambores. Gracias. Gracias, Alejo. Eh, Jeremy, ¿sabes qué te iba a.? Ah, bueno, yo sé que no vas a cantar, ya, 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 ya me dijo tu cara que no quieres. Jeremy es un tremendo rapero, pero ya es que no lo va a hacer. Sino que es que. Digamos, yo me muevo más en el ámbito del freestyle y como yo soy más de calle, el retorno del micrófono siempre me hace enredar. Siempre he tenido problemas con el micrófono del micrófono. ¿Tú tienes el micrófono? <laughs> <¿Sí? risa> Pregunta lo que va a preguntar y miramos. quería... Quería que... No, que, quería que habláramos un poco pues un fenómeno que siempre los jóvenes hablan y, y a mí me impacta mucho la conversación acerca del tema de la violencia y cómo los ha tocado y cómo enfrentan como todos los duelos, los dolores que le ha generado, pero cómo sueñan por la construcción de un país en paz. Y yo sé que a vos te ha tocado en diferentes momentos de la vida de una manera muy muy fuerte la violencia, el dolor de la partida de seres muy amados. Quería como contarte hoy hoy qué pensás de todo esto como joven de, de lo que significa la violencia en esta ciudad y en este país. Yo pienso que la violencia es algo que, que nos tiene muy, muy marcados en la historia, muy marcados inclusive en lo que es la memoria de, de, de la ciudad, por ejemplo. Yo desde hace un tiempo para acá estoy tratando de aplicar lo que pensaba Miguel, de que tal vez no todo es tan malo como parece. ¿Quién era Miguel? Miguel era un compañero de, de, de morada, eh, un tremendo talento también como FreeStyler, un skater, un rebelde, un amigo, un hermano, una persona libre. Entonces, digamos que en el momento que lo asesinaron, yo me acordé mucho de la entrevista que él hizo con vos y de lo que él pensaba respecto al tema. Él decía que, que él se había dado cuenta que, que no todo es como, como aparentemente es que digamos él puede caminar tranquilo entre barrios sin haber ningún problema, que él descubrió que la sierra no, no, no es ese estigma social que nos tienen implementado, que Castilla no es tan caliente como nos han hecho ver. Entonces yo trato de quedarme con eso, de que simplemente son ciertos momentos malos que han pasado, pero que todo puede tender a mejorar. Y trato de buscar, digamos, la manera de, de encontrar cómo ayudar a las personas cuando también sienten una pérdida. Digamos que lo peor es estar solo. Entonces, mi trabajo, digamos, en, en este caso o en ese sentir, es yo trato de quedarme con las cosas buenas, siempre con las cosas buenas. Porque entendí que si nos quedamos en las cosas malas, nunca progresamos. Es como cuando vos tenés un mal día. Te levantas y digamos, no sé, te quemaste con el café y ya el resto del día empezás a ah, me quemé con el café, entonces ya todo lo que hagas de ahí en adelante te va a parecer malo, así sea bueno. Entonces digamos que eso mismo trato yo de implementar en mi ideología de vida con la violencia, de recordar como, bueno, asesinaron a Miguel lastimosamente, pero no, no me puedo quedar con eso, me voy a quedar mejor con lo que fue Miguel, con lo que viví con Miguel, con las cosas buenas que era Miguel. Porque si me quedo con las cosas malas, simplemente se quedará como, como una víctima. Si me quedo con las cosas buenas, se quedará como, como un amigo, como un héroe para mí. Gracias, Jeremy. Y ahora sí vas a cristalear, ¿no? le tenemos ese micrófono. Yo me sacrifico. Yo me sacrifico. Y peor. Por ahí hay cuatro palabritas. Cuatro personajes en una palabrita, cualquiera, y a uno no se mate, tampoco. Por allá hay una compañera. ¿Cómo? Eh, amor. Corazón de hombre. No, si quiere, bájame, ya hay una. Vida. Eh. hermandad. Libertad. María, bien, qué bien, bien. bien? bien? bien. ahí pagó la llegada tarde. Ay, eso vi desde que <laughs> le vi esa cara, sabía que me le iba a cobrar. <laughs> Mentira, Jeremy, bien, bien, muchas mucha gracias. Oíste, ahora que estamos aquí, ¿vos, vos querés tener hijos o hijas, Aleja? No, no, y vos tenés un hijo, Alejo. Sí, eh, eh, Leo Cartagena, Leo Cartagena Loaiza. Ah, eh, eh, ja, ja, bueno, a no, no, bueno, me, no me adelante. Aleja, eh, esa es una posición muy, muy bacana de las mujeres hoy, ¿cierto? A, a apartarse de esa idea de que las mujeres se realizaban a través de la maternidad. ¿Vos qué pensás de, de esto y de tu decisión actual de no tener hijos? Pues yo creo que no solamente es algo que sea actual, como que una decisión que solamente queremos en este momento, sino que de alguna manera durante la historia siempre se ha querido, solamente que en este momento sí se puede como eh, decidir y se puede posicionar al respecto. Y sí es como que lo que decía ahora, en este momento lo que me hace ser mujer es ser una mujer libre que puede decidir con respecto a lo que quiere y lo que representa su cuerpo y la sociedad. ¿Cómo vivís tu paternidad, Alejo? Bueno, eh, mi paternidad, digamos que desde el principio, eh, y cuando digo desde el principio, es desde que uno se entera también de que eh, la mujer está en embarazo, de que estamos embarazados, eh, ahí inicia también entonces esa paternidad, no es solamente cuando nace, sino desde ahí, desde ese cuidado, desde cómo estamos eh, Qué amor le estamos dando incluso también a la madre y cómo lo estamos haciendo eh, para, para también, porque desde ahí, de esa estimulación a, a al bebé, la música, los tambores, estábamos eh, ahí dándole también de, de toda nuestra energía, al rapearle, el ir a la naturaleza, a sentir el agua. Creo que eso, eso hace parte también ahí de la paternidad. Y entonces decía que desde el principio, no solamente porque muchos los ven desde cuando nace, eh, también la vida me ha moldeado ahí bastante y a lo que yo ahorita también tengo mucho de, 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 de digamos, no de madre, pero sí de, de, de oigámoslo, sí, de madre, de naturaleza, de también poder sentir eso que muchos hombres a veces no queremos sentir y es negarnos a, a, a tener esa conexión con, con los hijos. Entonces, desde el principio, eh, iba era porque desde que nació Leo, me tocó ponerle su primer ropa. Cambiar pañal, ¿cierto? Fue todo un proceso ahí, pues ya en la clínica y todo, pero que a lo que voy también es que eh, no es solo cuando nace, sí o no, y no solo somos padres eh, cuando, pues como es que estamos pendientes o que enviamos dinero, sino que creo que la construcción ahí más grande eh, es, es estando, estando con él y enseñándoles, ¿cierto? enseñándoles de nosotros mismos y también mirando el ejemplo eso lleva mucho uno a pensarse que les estamos dando entonces la verdad pues ese pensamiento también ha nacido porque o, o nace por 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 es por el nacimiento de Leo cierto porque antes también pensaba de que bueno eh, no no quiero tener hijos todavía cierto entonces fue ahora y aprovecho de todo ese tiempo y de que también estamos jóvenes y de que poder eh, pensarse uno de que vamos a llegar a, a construir a sembrar porque ya uno lo ve también el amor por la tierra entonces eso es la paternidad ¿De co, co. no de verdad que muchas gracias Aleja Alejo Jeremy por este por esta conversación tan tan que yo digo yo tan cool es que si Gerardo no hubiera llegado tarde no. sí, sí, de y, y como yo creo que es una bobada decirlo pero aquí podríamos seguir hablando hasta la eternidad escuchando voces palabras cantos risas de lo que significa ser joven y, y lo que ellos nos hacen como propuesta a esta sociedad de la cual yo siempre me siento muy feliz de tener la posibilidad de compartir con este mundo joven sin creerme joven y sentir joven eh, de verdad que muchas gracias a Confama, a Fiesta del Libro, a todas estas personas que nos acompañaron, a los que están por allá y nos aguantaron eh, aguantaron te aguantaron Alejo y a lejos de ayer de mí sobre todo y bueno, muchas gracias y hasta siempre. No, es que hacia lejos sí, no. <laughs> hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me agradecido.